Pues nos encontramos acá en un puesto, nos ofrecen quesadillas. Miren, vamos a ver los ingredientes. Aquí tenemos de tinga de pollo, ¿es esto, verdad? Es pollo en barbacoa. Pollo en barbacoa, que es lo que nosotros pedimos con queso. Las tortillas son completamente naturales, las tortillas verdes. ¿De qué son las tortillas verdes? De chipilín. Tortillas de chipilín. Para que vengas a comer sanamente acá, estos son los ingredientes con los que cuenta. También acá podemos encontrar pollo en barbacoa, que también nos ofrece. Aquí tienen frijolitos. Nos comentan que también cuentan con caldo de gallina de rancho, pero ahorita ya se les terminó, así que ya no tienen. También hay platanitos asados para que vengas a comer tus plátanos asados. Los días que los encuentran acá son sábados y domingos. ¿En qué horario, amiga? ¿En qué horas? De 7 de la mañana a 2 de la tarde. De 7 de la mañana a 2 de la tarde, por si eres de Tapachula, vienes a visitar Chiapas, ya sabes, aquí cerca del Ecológico y del Plantel 08, en todo este espacio, puedes venir a comer sanamente estas deliciosas quesadillas verdes hechas de chipilín. Todas son tortillas de chipilín o tortillas blancas naturales, ¿verdad? Pues eso es lo que encuentran acá, una gran variedad para que puedan venir a visitarlos. Exploradores, vamos pasando exactamente por la calzada antiguo aeropuerto. Sobre todo esta avenida es donde se encuentra el mercadito ecológico, en donde puedes venir a consumir y comer sanamente. Toda esta es la calzada antiguo aeropuerto. Es donde estaba el antiguo hospital, que ahora ya está el distrito 7. Vamos pasando exactamente a la altura de Canal 4, la televisión de Chiapas, para que vean más o menos cómo se encuentra esta calle, esta avenida. Si ya tienes tiempo de no haber pasado por este lugar, tuviste que irte de esta zona, pues así es como está en estos momentos. Y ahorita vamos a agarrar lo que es la carretera al puerto para dirigirnos rumbo a Sams. Entonces ahorita vamos a ir dándole un paneo para que vean, para que recuerden esos viejos tiempos cuando anduvieron por acá. ¿Se acuerdan dónde estaba la antigua feria que se hacía, la Feria Internacional Tapachula? Pues ahora está la nueva Plaza Alaín y esta rotonda es nueva, prácticamente esta rotonda la estamos estrenando, es completamente nueva. Esta estatua que vemos enfrente, la de Belisario Domínguez Palencia, fue reconstruida, la pusieron nuevamente y ahora la rotonda ya es muy diferente a la que teníamos antes. Aquí ya nos incorporamos a lo que es la carretera Tapachula-Puerto Madero. Vamos pasando exactamente por Office Depot, aquí la parrilla argentina, donde se come igual muy delicioso. Ya estamos incorporados sobre la carretera Tapachula-Puerto Madero. Ahora esta es la carretera que nos conduce al nuevo Hospital General Tapachula, que es, ahora sí que en el kilómetro 10.5, Colonia Santa Teresa. Allá se encuentra ubicado ya el nuevo hospital. Estamos aquí exactamente en lo que es el semáforo del internado número 11. Este es lo que vemos allá enfrente, toda esa barda es el internado número 11. Si se recuerdan de muchos años esto, pues aquí estamos ubicados exactamente en este lugar. Yo sé que para muchos pasar por este lugar les trae bellísimos recuerdos, porque quizás hay muchos chiapanecos que tuvieron que emigrar a otro país, a otro estado,
y ya tienen mucho tiempo, muchos años de no llegar y de recorrer nuestras queridas calles de la ciudad de Tapachula. Pues por eso hoy decidimos recorrer estas calles principales de la zona sur, en donde están ubicadas prácticamente las plazas. Ahorita vamos a pasar enfrente de Plaza Galerías, que es una de las plazas más grandes de aquí de la ciudad de Tapachula. Abajo de Plaza Galerías encontramos Sam's. Igual ahorita vamos a dirigirnos para allá. Y aquí enfrente estamos pasando por una iglesia muy famosa, que es la iglesia La Luz del Mundo. Esa iglesia en esa colonia se llama La Hermosa Provincia. Nos dicen que en esa colonia vive únicamente la gente que asiste a esta iglesia muy grande. Ahí no puede entrar nadie más que todos los vecinos y habitantes de esa colonia son parte de esa denominación. Aquí vemos, ya estamos llegando a Plaza Galerías y enfrente tenemos a lo que es Home Depot. Esta es una de las plazas más grandes que encontramos acá en la ciudad. Aquí encontramos el restaurante Tops, varios restaurantes. Y también uno o algo muy famoso que encontramos acá y a donde puedes venir a cenar rico es en el Paseo Las Hortensias. Acá en el Paseo de las Hortensias ya puedes encontrar variedad de restaurantes donde puedes venir a comer deliciosamente en la noche, cenar con la familia. Es muy recomendable. Si vienes a Tapachula y andas buscando un lugar rico, un lugar agradable para pasarlo en familia, pues aquí en el Paseo de las Hortensias lo puedes encontrar. Está ubicado prácticamente en la espalda de Plaza Galerías. Aquí encuentras ese espacio para que puedas venir a convivir con tu familia. Está ubicado ahí el City Express, los hoteles City Express. Y aquí vamos a pasar exactamente, miren, aquí donde está el City Express y la Farmacia del Ahorro, toda esa avenida es el Paseo Las Hortensias. Y ahí encuentras variedad de restaurantes para que puedas venir con tu familia a comer muy delicioso. Otro día, con más tiempo que tengamos, vamos a llegar hasta allá, vamos a mostrarles los restaurantes. Ahorita nos dirigimos a lo que es Sam's Club, que es prácticamente donde termina la zona sur, donde está el puente elevado, para agarrar todo lo que es el libramiento, que el libramiento nos saca, si vamos hacia la derecha, nos lleva hasta lo que es Viva México, y si agarramos hacia la izquierda nos saca lo que es el Manguito para llegar a Tuxtla Chico, Cacahuatán, toda esa zona. Aquí vamos a entrar ahorita a Home Depot, vamos a hacer unas compras y aprovechamos para poder mostrarles pues cómo está Sam's, su estacionamiento. Anteriormente no sé por qué empezaron a cobrar, y si tú metías tu vehículo tenías que pagar el estacionamiento. Si eras socio, te sellaban tu boleto en la caja y pagabas 5 pesos por el tiempo que tardaras. Te olvidabas sellar tu boleto, te cobraban por tiempo, por hora, 5 pesos por cada hora. Entonces era más complicado, pues la gente se opuso y retiraron eso de acá. Y ahora ya es el estacionamiento libre para todos los socios. Y podemos ver, aquí hay mucha gente centroamericana de Guatemala. Ahí miren, podemos ver a unos paisanos de Guatemala que vienen por mercancía y se lo llevan por mayoreo. Ese es el negocio de acá de Sam's Club, que todo se lo lleva la gente de Guatemala. ¿Por qué? Porque el quetzal de ellos está arriba del peso. Entonces ellos, sus quetzales les dan más del doble de lo del peso, les rinde demasiado el dinero. Por eso es que ellos vienen acá a traer todo lo que es su mercancía. Algunos tal vez es para consumo local, pero la mayoría, por lo que veo, es para ventas. A veces vienen, aquí podemos ver, ahorita no hay ni uno, pero quisiera mostrarle que a veces traen los camiones, los school bus, los que usan allá en Estados Unidos, que acá en Guatemala no les cuesta legalizarlo, porque prácticamente Guatemala es
lo quieren mucho los de Estados Unidos. Entonces todo lo carros chocados, carros que ya no sirven allá en Estados Unidos, los traen para Guatemala y le es muy fácil legalizarlos. Aquí enfrente podemos ver una combi de Guatemala que ahí está surtiendo ya su mercancía, que es los paisanos vienen para acá, pues a consumir lo mexicano, porque como les decía, el dinero les rinde demasiado. Parte ya nos incorporamos a lo que es el libramiento sur y vamos a dirigirnos sobre todo el par vial. Vamos a agarrar el par vial. Aquí estamos en el libramiento sur para incorporarnos al par vial. Todo este libramiento sur nos saca para incorporarnos a la carretera que va a Tapachula, Cacahuatán. En esta parte estamos en el semáforo de el internado. Por acá, por el lado derecho, aunque tengamos luz roja, podemos pasar con precaución. Sin problema, podemos pasar acá con precaución. Ya nos seguimos sobre todo lo que es el par vial, que es la 28 Oriente. Para llegar hasta lo que es el reloj floral. Exactamente la 28 Oriente, en donde está el reloj floral. Acá está, hacia la derecha, tomamos la para llegar a la colonia San José Ledén, Laureles 1, Laureles 2, Calpan, y pues aquí vamos sobre todo lo que es el par vial. Este par vial nos conduce hasta el centro, la central, Galaxias, y si nos vamos, ahora sí que llegamos hasta lo que es la 25 Oriente para incorporarnos a donde está el Instituto Tapachula, para poder incorporarnos a la colonia 5 de Febrero.
Amigos, hemos llegado al famoso periférico. Para los que son de Tapachula y no están por acá, estamos exactamente en la octava calle Oriente, más conocido como periférico. Exploradores, hemos llegado al final de nuestro video. Hemos recorrido algunas de las calles de nuestra hermosa Tapachula para que tú que estás en otro estado, en otro país, recuerdes y veas cómo está Tapachula en este tiempo. Recuerda que pues eres chiapaneco, yo sé que les trae bonitos recuerdos. Si vives o tu familia vive en esta zona y ya tiene años que no has venido por este lugar, pues así es como se encuentra. Ahorita estamos en lo que es la temporada de rambután. Está el tiempo del rambután, estamos comiendo demasiado rambután. Acaba de pasar la temporada de mango. Y ya saben, amigos, nos encuentran en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, en TikTok, en Instagram. No olvides suscribirse, activar la campanita y cuéntanos qué otros lugares les gustaría que exploráramos para que juntos lleguemos a esos rinconcitos de Chiapas y poder seguirles mostrando la belleza que tenemos aquí en nuestro hermoso estado de Chiapas. Ya saben, mis exploradores, nos vemos en una próxima aventura. ¡Hasta pronto! Sí.